Okay. Okay. Right. All right. You call me later because you don't want it. Somebody look in the video. Okay. Se nos ha complicado con esta troquita porque le hemos encontrado varios detalles. Le mandamos a quitar los vidrios y todo esto estaba pegado. Shane, si puedes ver, todo esto se pegó. Esto despégamelo porque con la esa lo vas a chingar. Lo vas a chingar, hay que quitarle esto. Sí, con el pegamento todo esto se pegó y para pintarla bien necesitamos limpiarlo bien, bien, bien limpio. Que no tenga nada de pegamento, que no tenga nada, 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 porque le echemos bien su primer y la pintura que le caiga bien. Pero también les quiero contar algo chingón. Teníamos una pintura muy buena, la estamos reemplazando, es buena, es de las mejores, pero ahorita la estamos reemplazando por otra mucho mejor todavía. So, ya nos están poniendo ahorita el sistema nuevo, que nos van a poner otro sistema aquí y otro sistema allá. Vamos a ver, vénganse, les voy a enseñar. Como les digo, no estamos reemplazando ese material porque no sea bueno, es muy bueno, pero este otro que estamos trayendo es top of the line, todavía un poquito mejor. Es un material europeo que vamos a empezar a usar en todos los coches aquí. El clear es muy bueno, muy, muy fuerte, que se resiste mucho más tiempo. Entonces vamos a probar a ver qué tal nos va con este nuevo material. So, cada vez vamos subiendo tipo de material, estamos investigando el tipo de material mejor para darles el mejor servicio a cada uno de ustedes. Y si tú estás en la industria del body shop, te recomiendo que vayas viendo y vayas aprendiendo en nuestro canal de lo nuevo que vamos haciendo. Es decir, herramientas, materiales y todo lo que les comentamos porque algún día te puede servir. Te vas a ahorrar miles de dólares. Lo que yo tuve que gastar, tú no lo vas a tener que gastar. Entonces. Este es el nuevo sistema que vamos a meter. Tonos nuevos, solamente vamos a usar un sistema nada más, ya no vamos a usar dos, uno solo. Ya nos montaron aquí todo listo, los gabinetes, aquí van a llevar los chips, pocos chips, no va a haber mucho. Como les dije al principio, esto va a tener, ya están cortando chips, ya solamente van a ser unos cuantos, lo demás todo va a ser por cámara. Aquí tenemos la línea de presentación y estamos cambiando el material, como les voy a repetir, para poner, tener otra mejor calidad de trabajo, otro material de alta resistencia y de alta calidad. So, cualquier cosa, cualquier pregunta, escríbanos, háblenos, lo que quieran, comenten, porque yo les puedo explicar un poquito más. Toda esta semana nos van a dar un curso de cómo vamos a ahorrar dinero y material con estos materiales de pintura nueva. Este sistema también es de agua, no es solvente, es de agua. Vamos a ir viendo lo que va pasando. Un poco de todo les vamos a enseñar el día de hoy. Es algo importante, en esta GMC el seguro la quería hacer pérdida total, pero el cliente no le convenía porque pues es una troca que tiene valor. Para la aseguranza no tiene valor porque la consideran como una camioneta de trabajo, pero para el cliente o para cualquier cliente es una camioneta que no está tan fácil de conseguir. Muchas de las veces ahorita están alto en el precio, entonces tratamos de ayudarlo para poder que no fuera pérdida total y lo alcanzamos a lograr. Tuvimos que negociar con la aseguranza para que no se fuera pérdida total y poder ayudar un poquito al cliente. A veces podemos hacerlo, a veces no. A veces la aseguranza dice no, es no, es no y no hay por dónde darle. Pero esta vez pudimos lograr salvarle la camioneta a nuestro cliente, que ya después se lo vamos a presentar. Y esa camioneta realmente va a quedar como nueva. Los daños se ven alterados, se ven muy fuertes, pero en realidad no es grave. Todo eso nosotros lo podemos hacer. De chasis, nosotros aquí somos los que tenemos la maquinaria especial para poder enderezar cualquier tipo de chasis. Aquí en este costado, si nosotros se lo reemplazábamos al cliente como debe de ser, esto es lo que cuesta mucho. Entonces se iba a ir a pérdida total. Entonces, ¿qué decidimos? Tenemos herramienta de aluminio. Esta la vamos a arreglar. Esto se va a reparar, no es grave, se puede reparar y ahí ya salvamos un poquito dinero para que la aseguranza no se la lleve a una pérdida total, ¿verdad? Porque entonces ya se va a Copart o a IA Insurance y ahí se vende, la venden muy bien ellos, como quiera. ¿Por qué? Porque estas camionetas están bien perseguidas. Todo lo que es Silverado, GMC, cualquiera las quiere. Y esta ya le metieron dinero, ya está bajita, ya, o sea, le metieron. Ahora le vamos a hacer otros detalles aparte de lo que tiene. So, por eso
eso la aseguranza la considera un vehículo de trabajo porque trae plástico, no trae carpeta, es la más sencilla, claro. Pero acuérdense que cada uno le mete a lo más sencillo, le mete más upgrades, le va metiendo uno más dinero y más dinero y más dinero. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Quiero que vean cómo va a quedar. Qué bueno, le pudimos salvar al cliente su camioneta. Miren todo esto de atrás. Es que esta le pegaron por atrás y él pegó por enfrente. Vamos a poderle salvar su camioneta y ahí la van a ver cómo va a quedar. Entonces, tenemos demasiado trabajo, gracias a Dios, muchos de aseguranzas. Estamos terminando el Corvette, ya ahorita ya se pintaron todas las partes del Corvette, ahora hay que ensamblarla y ahí vamos. Hoy vamos a estar, toda la semana vamos a estar súper ocupados. Esperemos que Omar aquí esté presente todo el día y todos los días para que haga billetes también. Eso esperemos. For the electrician. Did it burn up or? No, he put a new one. Yeah, you don't see that? Oh, let me show you. Come on. Yeah, I remember you were working on something over there, but yeah. I never saw what it was. Yeah, come on. You gotta live. Yeah. Yeah, you gotta live. Man, these are nice. You don't see these very often. You gotta live. Yeah, man. I'm waiting for center point, electricity. And yeah. That's it. And it started. I'll wait him because he got a lot of work, so I need to put it soon. Yeah. So does this have a separate mixer room on it? Mixer room, yeah, separate. Side? Yeah, I seen one just like this at another shop, man. But he had that same lift on it. That's expensive. Yeah, very expensive. It's very expensive, but it is what it is because you need the good paintwood for sure. More production, you know? Yeah. And the better production is make a good money. Yeah, well, these are nice too for your overalls. Yeah. And lift them up and get them. It's like this, buddy. Yeah. It's up, yeah. Mm-hmm. Yeah, they're nice, for damn sure, man. Yeah. Hell yeah. Mike es uno de los pintores de carros clásicos que trabaja con Exalta por... How long you working there? 11 years ago, the painting room for 42. But it's the best painter. He do a lot of restoration too, and he do paint straights. He do a lot of bikes, actually, right? A lot of bikes. A lot of bikes. He paint a lot of bikes, so that's badass. Paint them all. Yeah. Let's paint it all. Viene a ver lo del... A ver cómo andamos aquí. Pues mira, ya básicamente ya pegamos todo esto que estaba mal. Todo esto estaba quebrado. O sea, todo esto es nuevo. Ok, todo eso es nuevo, ya. Ya se quitó, ya están los pedazos por ahí. Pero lo más importante que aquí quiero que sepas es que todo lo pintamos separado. No somos de que armamos y luego te pintamos. Para no hacer un cagadero. Exactamente. Sí. Eso ahorita ya está pintado, te vamos a enseñarte. This is your top, your bumper, and the other parts there. Okay. So ya todo ya está listo, ya nomás es bofearlo. Ponerlo para atrás. Y ya ponerlo. Okay, muy ya bien. Ya empezamos a armar. Todo va pegado. Esto va atornillado y lo demás va pegado. Okay. Para que veas. Y luego ponemos el vidrio. No es de que te tapeamos encima. Uh-huh. No, es un jale que debe ser. Puro jale profesional. Tiene que quedar bien hecho. No, por eso vine aquí con el bueno. Sí, ya estamos en los últimos ahorita. Yo creo que ya más al rato empezamos a armar. Ok, ahorita muy van bien. Van a bofear, van a pulirlo. Nomás que como nos están cambiando el sistema de pintura, estamos metiendo otro sistema nuevo. Ok. So, están sacando todo lo que es y van a, por eso a veces el desmadre. Y van a empezar allá a terminarlo. Muy bien. A lo mejor va a buscar una troquita. Okay. Va a buscar una troquita, a lo mejor para regalarla ahí para el canal. Yo creo que voy a... No sé, vamos a ver las ideas, a ver qué ideas agarramos. ¿Cómo qué troca quieres? Una single cam, no sé, algo no muy... No voy a hablar con Alex. Empezando, Alex es el que las puede conseguir. Ok, está bien. Sí, yo quiero armar una troquita para ahorita que vamos a empezar el canal, ¿va? Regalarla. ¿Cuál es tu canal? Es Joe Vlogs. Soy como Joe Vlogs ahí en el YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos ahí para los que nos quieran buscar. Voy a
a tratar de armar una troquita para regalarla por una cierta cantidad de suscriptores que nos sigan en YouTube, y es cuando vamos a hacer el regalo de la troca. Perfecto, ahí está. Ahí síganlo, porque va a regalar una troca. Y ¿Y qué van a comprar para que...? No, solamente no tienen que pagar nada, no van a gastar nada, nomás con cliquear el botón de subscribe y es todo. Subscribe si comen, ¿no? Pueden comentarios o pueden dejar comentarios. Necesario. No es necesario, pero pueden poner comentarios como qué troca les gustaría que regalar. Una nueva, ¿no? Porque pues vamos comenzando, pero... No, pero con lo algo... que te den una troca ya es algo, una ganancia. O sea, sí. Cualquier troca que te den ya es... Y claro, pues ya cuando hagamos todo eso, se la voy a traer a usted para que le dé un... el toque. Sí, algo bien. Vamos a ver, vamos a seguirlo para que, a ver qué nos va a regalar. Sí. Ah, sí, las partes viejas. Sí, esto es toda una base nueva. Estas son las partes viejas. Lo de arriba, todo esto. Es una sola pieza. Completo. Puro jale, limpiecito. Sí, nada sí, de sí. Que acá que... No, lleva un pegamento especial. Pues te digo, todo viene pegado, porque todo es fibra. Muy bien. No, sí, no, se ve. Luego se ve también lo que es el trabajo limpio. Uh-huh. Como hay de otros lugares que tienen sucio por otros lados y... No, sí. Se ve la profesión más que nada, ¿verdad? Ahí está listo. Sí, por eso, pues yo vengo de lejos. Yo vengo desde Alvin. Manejé una hora y media para llegar aquí, pero pues vale la pena, ¿verdad? Bueno. Sí, este... No, pues ya, yo creo que ya la próxima semana ya lo tenemos afuera. Está bien. Sí, estaba pensando, se me hace que voy a meterlo por un C8. Ok. Un C8 tal vez. Vamos a ver, ya que que lo saquemos, a ver qué pensamos. Perfecto. No, pues sí. Para arriba, para adelante. Sí, pues hay que darle más. Duro. Así hay es. Hay que darle duro, pues de eso se trata, ¿no? Sí, pero no, pues todo está bien. Qué bueno que ya va el proceso. Sí, ya nosotros ya estamos en los puntos finales. Muchas de las veces lo que le digo a la gente, no es uno, a veces es la aseguranza, las partes y todo. Sí. Porque pues a mí no me conviene tenerlo por mucho tiempo. Yo quiero el dinero. Sí, claro. Quiero sacar, quiero para entrar, seguir que entre, pero pues dándole vuelta. Hay veces que por más que quieras no se puede. Sí, pues más que nada en este caso que batallamos por la aseguranza. Uh-huh. Que andaban ahí haciendo sus... Pero ya ahí vamos para adelante. No, pues qué bueno, entonces ahí estamos. Perfecto. Luego le echo una vuelta, luego le echamos una hablada. Sí, cómo no, por supuesto. ¿Cómo va todo? Claro. Sí, para que se aliste para la pelea. Dice que va a ir a la pelea. Facebook. Okay, you all right? Yeah. I mean, let me know if you, it's not right. Today, tonight. He's right, clean it up tonight. Yeah. Right tomorrow. Okay. I'm tired, but huh? What happened? How's nothing? Yeah, you. Huh? You got your rest here. Yeah, I always do. Whatever. What? The wheel mark. No, I don't know. Yeah, I'm tired. Leave me alone. Come on, man. I don't take your time. I'm tired. You're tired? Yeah. Why? What did you do? It's hot. It's ready, right? It's hot and grouchy. Está caliente, por eso está cansado. Hoy no se agarró el pelo, güey. Siempre se pone su... No, what is... It's time to go home. Es tiempo de irse a su casita ya. It's work all day, pero estaba como a 100. How do you think they rest? 110? 110. Agarra la patita primero. Agarra la patita. Con el desarmador delgadito. Ese no es, uno bien finito. Le vamos a quitar esta porque estaba pegado ahí y necesitamos limpiarle. Hay que quitar la tapita. Ahí trae un tornillo. Parece que ya terminaron de instalar todo lo de la pintura, ¿no? ¿Lo has visto? No. This is
es like PPG, and they higher paint. Sí, es que la línea BASF es hace las pinturas, entonces como PPG, ¿verdad? PPG tiene Envirobase, tiene Globo, sí, entonces tiene como estas. Ah, exactamente. Ajá. Entonces nosotros como BASF tenemos varias también. Glaseret es nuestra línea premier. Y esta es una de las mejores, sí, de las mejores pinturas de agua. Me echan mejor los colores. No va a traer chips, ¿verdad? No, es lo único que no viene con chips. Todos tenemos que tomar foto con la cámara. Y eso es a veces donde a veces se complica, porque a veces un carro negro lo pintaron blanco encima. Entonces, para que nos dé el tono, es donde a veces complica. Pero supuestamente esto es lo mejor que vamos trayendo. Entonces, hay que ponerle a este tipo de autos que estamos haciendo lo mejor. Por eso se llama 100, ¿verdad? Sí, línea 100. La línea 100. 100 porque es... Cambió todo total. Si se recuerdan cómo estaba anteriormente, teníamos dos líneas, una de solventes y otra de agua. Si ahorita eliminamos solventes, pura agua. Exacto. Aquí está. Explícanos un poco del proceso. Yes, sir. Todo eso, las perlas, todo ese rollo. So, esta es nuestra línea 100. Aquí es todo agua. Tenemos todos los tonos aquí de agua. Tenemos un sellador también que es un sellador de agua. Y ese sellador también se puede hacer en pintura. Entonces, puedes sellar y poner pintura al mismo tiempo en vez de ciliar y luego poner tu color. Entonces tienes esa opción también. O sea, ¿puedo tirar el sealer ya como base de pintura? Como base de pintura. Y algo importante que tiene esta línea de pintura, que el epoxy, no, es el sealer, trae ya lo que antes usábamos para el plástico, el bulldog, el promotor. Ya ese ya viene con el promotor, ya no necesitas usar promotor en el plástico. O sea, tiras el sealer y luego tiras la pintura y ese exactamente, el clear, ¿verdad? Sí, en los nuevos bumpers como los de Toyota y que vienen con puro plástico, el raw plastic que le dicen, ya no tienen que poner promotor, porque este sealer 71-72 934-71-72 ya viene con promotor y viene con elástico o flexible, entonces ya no tienes que porque recuerden que el plástico es flexible, entonces la pintura si no le echas un promotor tiende a que se quiebre y se pele. No es porque no haya agarrado bien, pero es que ese promotor es un flexible, es una adherencia que hace que sea la pintura sea flexible junto con el bombe. Entonces ahí tenemos las perlas totalmente diferentes a como en la otra. Las perlas estaban en este tipo de botes, ahora son botellitas, sí, diferentes. Todavía las perlas son líquidas, entonces no son polvo, sí, son líquidas. Sí, ya se acabó antes estaban muchas perlas de polvo, ahora ya son líquidas. Hay que recordar que lo que tratamos de hacer es actualizarnos, estar estar en la vanguardia de tener cada día, estar actualizándose, de tener lo mejor. Porque si nos quedamos con lo de atrás, antes solvente, no íbamos a aprender a aplicar agua. Entonces ya aplicamos agua, ahora estamos yéndonos con la línea más pesada, que es la 100. Entonces ahora vamos a aplicar este tipo de materiales, que es una pintura europea, ¿verdad? Sí, es europea. Esta pintura es europea, so, tenemos que estar en el tope. Ahora, lo que les decía yo siempre, si tú tienes un negocio como este y no le inviertes o no aprendes el por qué estás cambiando de material más caro, sí cambias material caro por dos razones. Uno, porque te estás ahorrando otros materiales y más trabajo. Número dos, le vas a dar la mejor calidad a tu cliente. Y número tres, vas a hacer números, es decir, vas a hacer dinero con el material, si sabes aplicarlo, porque todo trae un arrow number. El carro trae un arrow number, solo pones en la computadora, te lo manda a tu repair order, y si tienes que pagar más de materiales, tú se lo puedes exigir a la aseguranza que te lo pague. Por eso es importante, guys, que nos sigan, que comenten si ustedes están en esta industria, y si no, igual, quieren aprender algo, lo van a aprender de esta manera. Quieren ver cómo reparamos los coches, aquí lo van a aprender. Todo esto vamos a hacerlo en base a lo que nosotros estamos yéndonos en el tope de arriba. No sé si recuerdan cuando vino Sergio de España a darnos un poquito de demostración, nos habló un poco de por qué usar el sealer y te vas a ahorrar el promotor en los plásticos. Ahora, vamos a tener un poquito de clases en estos días, porque nos van a actualizar de cómo vamos a hacerlo más rápido. ¿Ok? Guys, estén pendientes de todo lo que estamos haciendo, porque quiero que vean todo lo mejor y lo que les sirva a ustedes. So,
por favor, suscríbanse, póngale su campanita like, y aparte de todo, para nosotros es importante sus comentarios para nosotros poder contestar dudas, o a la vez que nos ayuden a entender a lo mejor alguien de lo que nos está viendo ya está usando este producto, pues igual nos podemos interactuar el sistema, ¿verdad? Estamos pendientes en el siguiente video.